Ante la pandemia del COVID-19, 6 jóvenes egresados del Tecnológico de Georgia y del Instituto Politécnico Nacional han creado el prototipo de un ventilador, el cual ejerce la función de un respirador. Básicamente lo que hace es imitar lo que haría un doctor, un médico, en la sala de emergencias, que es esta acción con la mano, ¿okay? Como si fuera una pinza, apachurrando el ambú, que es lo que utilizan para oxigenar a las personas que tienen problemas respiratorios. Con la ayuda de poleas y un motor, puede ser programado por ciclos, dependiendo si el paciente es un adulto o un menor de edad. Pues empezamos eso hace como aproximadamente 3 semanas y media y pues hasta ahorita seguimos trabajando en ello. Ha sido rápido. Sí. Entonces. Sí, hemos estado trabajando a veces hasta 20 horas por día, solamente desde que despertamos, desayunamos y volvemos a trabajar en eso. Y es que este modelo, en donde fueron utilizadas la física, ingeniería, programación, diseño y la tecnología 3D, ya comienza a ser de interés para los especialistas en salud frente a la pandemia del COVID-19. Nos han contactado ingenieros biomédicos, doctores, especialistas, y gracias a todo eso, ya ayer tuvimos la oportunidad de probar este aparato en una máquina profesional estandarizada en una clínica en el estado de Hidalgo. Porque a veces es un poco difícil creer que puedes hacer un cambio, pero de verdad que somos muy capaces los mexicanos en todo este tipo de cosas y tenemos una característica que somos muy solidarios. Con imágenes de José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.